Hola, en este mes de septiembre Fundación Unicaja nos ha llevado de concierto a Cádiz. Ha sido uno de los patrocinadores del segundo Congreso de Movilidad y Turismo celebrado en Málaga y también ha colaborado en la limpieza del espigón de la térmica de la ciudad. Todo esto y mucho más te lo contamos en dos minutos. Medio centenar de buceadores y 40 voluntarios de tierra participan en una limpieza de fondos marinos en el espigón de la térmica en Málaga capital. La actividad, que ha contado con la colaboración especial de Unicaja, persigue concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de cuidar el litoral. Fundación Unicaja y Ayuntamiento de Málaga, junto a otras entidades, celebran el segundo Congreso de Movilidad y Turismo Sostenible, apostando por la movilidad sostenible, inteligente y segura que mejore la calidad de vida de los ciudadanos y contribuya a la conservación del medio ambiente. La conservación y protección del medio ambiente es una de las prioridades fundamentales de la Fundación Unicaja. El arquitecto José María Esteban González clausura la exposición titulada 18 Cádiz del 18, Ciudad y Sociedad del Tricentenario, Escenas de la Vida Cotidiana. Más de 3.200 personas han pasado por esta exposición, encargada de conmemorar los 300 años del traslado de la Casa de la Contratación de Sevilla a Cádiz. La Fundación Unicaja organiza en el Centro Unicaja de Cultura de Cádiz un recital de voz y arpa de la mano del dúo Arpe Wax. La Fundación Unicaja presenta su programación musical para el último trimestre del año, compuesto por un variado programa de recitales que se realizarán en los diversos centros culturales con los que cuenta. Y nuestro objetivo básico es favorecer todo aquel tipo de actividades que ayuden a la difusión y el conocimiento de la música mediante su acercamiento al público. Nos vemos en el siguiente mes con más noticias sobre Fundación Unicaja.